fechas no les había grabado, porque según mi idea era grabarles desde que hice ejercicio, pero ya no les grabé. Te quedó padre esa tía. Ya no les grabé, entonces ahí venía en el metro y córrele, y mi tía me invitó a desayunar y vamos y al centro. ¿Desde cuándo venimos Ay, aplazando esta salida, tía? Desde que desde llovió. que salimos en medio de la tormenta, Desde que llovió una vez y fuimos al centro y fue la salida más que nos absurda. salía humo de la Ajá. boca. O sea, entonces lo aplazamos en las vacaciones, no pudimos hasta ahorita. Vean, mi tía me preparó una tazotota de café y unos hot cakes de avena, estos. Acá Por están. arándano. Oye, te los voy a copiar de estos hot cakes de avena. Ya sé, Luis, ya sé, amigo, me vas a decir que no debo comer ni siquiera esto, Avivan. pero pues no los como diario, ¿no? Vean, mi tía me los preparó. Entonces, provechito. Al rato les tenemos otro video, mi tía y yo. Bueno, chicas, venimos aquí al centro. Ya Todo descatorce. compramos unos labiales. Oh, yo amo los labiales. Y y ya está todo lo del 14 de febrero, obviamente. Pues es que puedes regalar de todo. Para que vean qué pueden regalar. Acuérdense que aunque sea un detalle pueden regalar. No Pero sean no me con. regales esos bombones. A ti. Un detalle pueden regalar. Ah, desde labiales, ropa interior, carteras, bolsas. O sea, el chiste es como regalar algo que realmente sea un detalle bonito para esa persona. No precisamente tenga que ser un regalo carísimo. Y hay muchas cosas muy padres que a mí, la verdad, me llaman la atención. Las carteras. Hasta los globos del Día del Amor, collares, aretes, todo lo que ustedes gusten. Acá está la ropa interior. Sexy. Vean, chicas, regálenle a sus novios una ropa interior sexy. ¿No, tía? Que les regalen a sus novios Ah, la vean, lencería. una lencería sexy. Oh, está padre. Muchachas, venimos a comer una gordita. Mi tía me hizo pecar. Vean. Aquí está la mía. Y Liri pidió una quesadilla. Y yo no puedo tomar refresco. Ah. Mi Lilis. Provechito. Ya terminamos de comer una gordita y estamos aquí del Museo Nacional de las Culturas del mundo. Exactamente está. ¿Qué calle es esta? ¿Moneda? No, Moneda. es la calle de Moneda. Ah, mira, Ah, acá esta está. exposición, ve la de. ¿Qué? Exposición. Allá está. Ah, Rumberas exposición. exóticas de lentejuelas. Vengan a ver, exposición Rumberas exóticas de lentejuela, exposición temporal. Oh. ¿Qué? Ay, es la biblioteca. Ay, yo me la pasaría encerrada en la biblioteca ahí sin que nadie me moleste leyendo. Sí, te lo juro que sí lo haría. Mira, esos eran cuerpos. No como los de ahora que todas están operadas. ¿Qué chiste Ah, sí. tiene? Así que chiste Ninel tiene. Conde y todas. Todas están operadas y vean, estas eran cuerpos realmente. Sí, definitivamente. ¿Por qué no viví en esa época? Ve, hasta piernudas estaban. Pero esa es. Ay, mamá, las Aquí es la entrada. Lentejuelas en la noche. Oh. Lentejuelas en la noche. ¡Qué padre! Vendí como que le Y mi tía va a salir hice de aquí. daño. Sal, tía, baila, baila. Me estaba platicando mi tía que mi abuelito Alfonso no salía de este centro nocturno. Haber tenido como 30 años. Como era buen bailarín, Sí, me gustaba mucho el le baile. gustaba mucho el baile. Ya somos dos. Vean. Vamos a la barra. Nada más que no puedo poner el flash, chicas. Vean, cerveza cualquier marca si tenemos que. Y así bailaban. Ya hasta me dieron ganas de bailar. ¡Qué padre!
qué? Es esa. Ah, yo sí he ido al Salón México. Esa película siempre la vemos y fíjate que... Yo sí fui al Salón México. A Los Ángeles, ¿no? O al Salón México. Vean acá. Oh. Vean todas las mujeres de esas, de los 50. Las vedettes de los 50. Mira, yo te digo quién conoces. Ay, bueno, ya no me quejo de mis piernas. Ve, estaban bien piernudas. Y yo quejándome de las mías. Ve esta. ¿Quién es esta? Tongolele. La novia de mi suegro. Tongolele. ¿Ah, sí le gusta? Sí. Le voy a enseñar. Rosa Carrina. Ay, la vean el vestuario. El abrigo. Todas las actrices. Qué bonito. Vean todo el vestuario de las vedettes. A ti me gusta ese negro drapeado. Ah, sí, está padre. Si llego así a tu voz. Me gustó ese. Ah. No, me gustó el negro. Ahí dice cine, pero no se distingue. Ve. ¿Tú las conoces a todas, tía? No. No. Hola. Bueno, por favor. A su papá de... A mi suegro le gusta Tongolele. Te odio y te quiero. Ay. Mira. Sí. Vean. Aquí está esto para que se tomen, nos tomemos una foto. A ver. Ay, sí, hay que tomarnos una foto. Me puse estas. ¿Cómo se llaman estas, tía? Me puse estas plumas. A ver. ¿Cómo se les llaman a estas? Marabú. Marabú. Y mi prima se puso. Y mi tía está viendo que se cuelga todo, ya se va a poner. A ver. Está muy cortito el recorrido, pero está padre. Ay, está muy bonito. ¿No te gusta venir aquí? Sí, como que se ve. Ahora tú ponte acá, Yendi. Para que sea una foto de acá para allá. Yendi. Vean, muchachos, ya acabo de llegar de con mi tía y mi mamá preparó una crema de zanahoria, pero es dietética porque no tiene, ¿qué no tiene, mamá? Ni leche ni mantequilla. Ni crema. Ni crema, así es que, pero está deliciosa. Agua simple y es pechuga deshebrada con habas en salsa verde. Son orgánicas las habas. Sí, muchachas, es todo un show, ya vine. Llegué desde hace ratito, pero ay, el metro es un caos siempre, ya saben, ¿no? Ya me voy a comer, porque me comí con mi tía la gordita, pero como no ahorita no tomo refresco, entonces me comí nada más la pura gordita, y ahorita me voy a comer esto, pero ya sin tortilla, porque ya me comí la gordita. Entonces, pues sí, provechito. No he visto ni a Diego. Está ahí arriba. No, ni siquiera lo he visto, chicas. ¿Y qué más voy a hacer? Veo enamorándonos, voy a revisar mochila de Diego, tareas, etcétera, etcétera. A ver qué más. Y pues ya, después de enamorándonos, a ver si veo Grey's Anatomy.
que me encanta, me encanta, me encanta. Y pues ya, voy a comer, chicas, porque ya muero de hambre. Muchachas, hasta aquí dejo el vlog porque ya no hay mucho que grabar, ya el ratito se oscurece, vean, ya es de tarde noche. Y pues de una vez me despido. Estoy viendo Enamorándonos, ya mañana es viernes, por fin. Y pues, ¿qué más les digo? Muchos saludos y que tengan excelente fin de semana. Mi mamá está acostada viendo la televisión. Ah, no, en el celular o viendo la televisión, las dos cosas. Viendo Enamorándonos. Nos vemos, chicas, y suscríbanse al canal y denle like. Y vayan al museo, vayan al museo. No sé hasta cuándo esté. Mi mamá lo vio por internet. Creo que hasta marzo. Creo que hasta marzo, pero vayan. Está muy pequeño y todo eso, está por moneda. Por ahí está. Pero vayan, no cobran nada. Moneda número 33. No cobran nada y está muy padre. A mí me gustó, para que vayan a ver a lo de el vestuario y todo de las vedettes de antes. Nos vemos, chicas.